El centro va a llevar este ángulo se llama ángulo central. El ángulo central es igual al ángulo de la ambos cuadrados. Pero hay otro ángulo que es el centro. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Tratamos de aquí aquí un nuevo ángulo invertido. El ángulo P1, donde este arquito, ese arquito, vale por ejemplo 2 tetas. Este ángulo, ¿qué ángulo sería? Ángulo central, ángulo escrito. ¿Cuánto sería? La mitad. Ángulo escrito, el ángulo C, la son dije, y para el chico que se confunde, no, no es que es por lo central, no, central porque es el centro. Ok. Otra propiedad, pero una primera es, se traza una tangente del centro, pones con punto de tangencia, con el punto de tangencia, digamos acá en el punto C, donde ya hay forma, 90 grados, ¿correcto? Y en los ángulos suma cuánto, 90 grados, son complementarios. No te olvides. Tercera propiedad. En una circunferencia, trazas dos secantes. Y pulsa el ángulo y estamos en cuadras. El árbol que saca es teta y el árbol que saca es alfa. El eje que más que tú. Teta, teta, más alfa, sobre cuatro. Sobre dos. Está bien. Y profe, si fuera secante. Pero se encuentran por acá. El tecito está por acá. Sientes el altímetro. El X es igual. Teta menos alfa sobre 10. Sobre 2. A menos más, ¿cómo que? Menos. Pero, pues, ¿cómo lo resuelves? Depende de toda la vida que se hace. La figura 1 es así. ¿Cómo está así la figura 1? Mira, ¿está bien dibujado o le falta algo? Ya. No sé bien qué. ¿Cómo haríamos así? ¿Dónde va a caer? Acá. Pero no con el 2, sino solamente. Por acá, así. Interesante. Ya, chicos, en vivo y en directo también estamos observando el material. Opa, eso no es el famoso horario. Pregunta. Ope, ¿no sería el primer radio, chicos? Entonces, ¿qué vas a hacer? Sería 40. Simplemente 40, ¿se podría 40? 40. Ahora, ¿esto es tangente o no? Sí, es tangente, ¿qué me gusta? Ahora, ¿qué falta? Le falta toda la cosa que falta. Aquí,
Solo es igual a x. ¿Cómo sacamos el algo AP? No te olvides, no te olvides que ellos son iguales. Isósceles. Pregunta, chicos, ¿cuánto lo dices? No, pero solamente está en el lado. Ah, hay un dato más. Hay un dato más. Hay un dato más. Dice AO, profe, AO. Mira, mira, no hay copio este dato, chicos. Es un momento importante. Totalmente. AO es paralelo a ti. ¿A PD o no? AO es paralelo a PD. ¿Dónde está PD? Acá. Chicos, no se olviden. Entre dos rectas paralelas, paralelas. Si creas la celda del zorro, ¿te acuerdas eso? Profe, ese argumento que es alfa, habría que tener alfa, ¿no? La del zorro, no paralela. Siempre son paralelas, paralelas. O sea, PO es para que a PB. Ya está. Consecuencia inmediata. ¿Cuánto valía? Este es el que tengo cuánto valía. ¿Cuánto? No. No, pero falta un poquito, ¿no? Falta un chiquitito. Una pistita. Caballero, ¿no? Está como la mitad. Ahí está tu tarea. A ver, por favor, alternos internos. Sí, el reto de OP es también de la mano de la familia 90 de R y O. R y O, acá. La familia 90. Y como es Sosel, si no están los 90, sería. 90, 45, 45. Ya, este es el llamado, ¿no? 90. Ah, sí, son 45. ¿Está bien o no? Sale 25. Sí, sí. Esto vale 4. 45. Pero con el 90, 45, ¿qué vas a poner? Ah, ya, los tres. Suma 160. Con el arquito. Ah, el arco no vale. Ah, perfecto. Vale, no, ah, fíjate la propiedad. No, pero no puede. ¿Por qué no? Ah, es el paréntesis. Está en el. Sí, es el paréntesis. Ya, entonces, el x, ¿cuál es tu motor? 90 menos 10. ¿Sobre cuánto? Y sale 50 entre 2, 20. Ahí ya lo entra. Ya la pensamos, la pensamos. La 2, profe, no lo hago, me quiero hacer igual. Mira, vamos a sacar. Mira, A, E, C, P. Diámetro AB. Ah, diámetro AB. Diámetro AB, acá está el centro. Diámetro AB. S. Es igual a CD. O sea, es la cosita externa. Vamos a ver eso aquí. Igual. Calcula la medida del arco AE. O sea, ¿cuánto vale tu arco AE? Tu arco. Bueno, no tendría que todo es 180. A ver. Pregunta, muchachos. Cada vez que Petro es diferente, es una verdad. El radio. Yeah. ¿El radio para qué te sirve? Obviamente, yo no sé. A ver, profesor, un momentito. Siéntese el centro. Sí. Es verdad, ¿no? Que todos los chicos acá se nos ocurre
tal vez tarde, igual no sé si es tarde. O no hay que ser radio. A ver, ¿podría estar diferente? Ser radio. Y me hace igual, o sí. ¿Viste? Así estamos bien. Me parece sencilla. Yo quiero la movida de examen. ¿Qué te llamas esto? Pregunta, si te vas 34 horas. Yo sí te das tiempo. Pero un momento, 70 más atendido. 140. ¿Y este trofe? ¿Cuánto lo dices? ¿Cuánto? 40, amigo. Si te vale 40, te vale 40. 40, 70. Sí, es más. Sí, pero no es un problema. Ya, muy bien. Sí, bueno. Si unimos, esto siempre lo que sacas, si unimos, ¿qué sería así? Voy a sacar la pregunta. Bolita, bolita. ¿Las bolas iguales son? No saben cómo debe ser. Igual. Por lógica, si tú vienes 40, ¿cuánto debe ser? 40, y viendo la bola acá, es igual que el tiempo. ¿Cuál? Pues igual. ¿O no? Entonces, 40 y 40. No, 40 y 40 es 80. Sí. ¿Cómo saben qué es? Acá. Ah, ya me superaron. ¿De cuánto vale? Sí. ¿Dice? ¿Lo entendieron o no? Ahora, la 3 incluso ya con confianza. No tienes que confianza tranquilamente. Yo nunca mira, no se para, cae. Cuando ya se puso a caer, ya corro. Había puesto volver ya. Ya te voy a caer, ya le paraste. Y ahí tengo que mirar 1, 2. El dibujo de la geometría es importante.
Cuando los tres lados son iguales, ¿qué tenemos? El son y es famoso. O sea, eso no lo pueden dudar. Si lo dudas, ya pasó algo. ¿Qué más? Algo más. Ah, el lado de ¿dónde está? ¿Cuándo podría hacer eso? A inspección ocular. ¿No es de arriba a la luz, señor? Ah, ¿es este arco que está acá? Este arco tenemos a este arco. A ver, si acá le ponemos 7 X. Tengo otra de X. No, no. No, no, ¿te parece? Pregunta. Ya. Si esto fuera, digamos, alto, ya, a él, que sea alto, alto, pasa para aquí, aquí se puede ser algo más, ¿sí? Ya, algo más. Hasta acá no lo tenemos. Por cierto, chicos. Dice que esto sería mejor cambiar de edición y completar. ¿Y la menos A de la resistencia y de la resistencia de los que tengo? A mí acá, esto menos esto entre dos. ¿Pero cuánto? 30. Ah, 30 más 3 es el tabú de 0. ¿Dónde? En la costa de 30. ¿Esto? Ah, correcto. Ah, ya, también. 150, 3, excelente. En la 4, así ah, claro, ¿no? Que 3 veces AP es igual a Y. Ah, muy bien. Así ya calcule la medida del arco PQ. Sí.
Acá se ve algo o se ve, chicos, no se ve. No se ve, Mira, esto vale uno, ¿no? Pero acá también sale 90 grados, porque sería cuánto. Uno más, que tendría cuánto. Ahí dos. Ya, ahorita dos. Este también debería uno. Mira. Algo de los videos. No, pero ahí puede existir esta relación de uno a tres, de uno a tres.
Puede ser que también esté ahí el 2, 2 y el 4. ¿Ah? O sea, hay un número que sea 2, 2, 4, ¿o no? 2, 2, 4, sí. Claro, es un valor. Claro, pero se mantiene la proporción. Así yo le ponga en el ingreso. No, porque el tema de cambio, cuando es A, A, ya ve. Bueno, por eso, no es un mismo A, 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 pasa por el centro, el dibujo se pasa siempre con el centro, aunque el dibujo no te ayude. Hay que tener por ejemplo. Claro, pues mira, si no es trazado, vas a estar más concéntrico para esa bien. Porque es un pero uno trae dos. Ah, claro, si miramos acá. Ajá. Claro, claro. Entonces, estaría metiendo en diferencia, ¿qué te va a hacer? No va a coincidir. La negativa primero es el algo PQ. Thank you.
No, para cuatro. Las cinco se parecen. Sí, ¿no? ¿Sabes por qué? Hoy día la estrategia, como que algo puede ser. No, algo puede ser. ¿Sale así? No, rápida, sí, para que no pase de alto. Voy a empezar un poquito más a ver si te juego abajo. Pero como el tiempo tampoco puede pasar, no sabes si tiene que correr y avanzar con más. Cuando viene a punto, sale. A ver, acá dicen que PQ es lo que saca más. PQ es el arco. Entonces, vamos a votar. Creo que lo que dice es Pero, ¿no? También tenemos acá PQ. A ver, PQ, acá. Y creo que acá es 90 por el día. Sí. Y ahora es 90 por la mesa. Y PRC. Hay que aplicar todas las reglas que tenemos. Ya. Ya, pregunta mía. Por acá. Como no son iguales, dicen que los ángulos como deben ser. Iguales. O sea, siempre es alfa, también sería alfa. Y por ser bonitas congruentes, también puede ser otro lado. O sea, tratar de aprovechar. Este es alfa. Y alfa, ¿no? ¿Okay? Y ahora, mirás, profesor, ya algo te conté. Pregunta, si te salva alfa, ¿esta cosita no podría ser teta y teta o no? Y para acá tengo tetas más. Y por acá también. Ahora, PQ. ¿Quién es PQ, chicos? En la figura. PQ. Ah, no salva. No salva. Ya, PQ es
2 alfa. Y RC. R es igual a 2 alfa. O sea, 2 alfa más 2 alfa igual a 200. 4 es igual a 200. ¿Cuánto vale alfa? ¿Sí? 50. ¿Y cuánto vale la teta? ¿Cuál es? Lo que estoy viendo son radio fallos. Lo que tú tienes es dos que, los dos altos. Cada uno de los que 100. Si es algo de 100, subo algo que saca todo la cama. 100. Tendría cuando 80, 40 por. ¿Sí? ¿En dónde? Por favor. Es que creo que 50 se cuenta lo que falta para completar 180. Acá. Alfa, alfa. ¿Cuándo le falta ahí? ¿Dónde está el rollo? ¿Cómo? ¿Cuánto sale? 160, 380. ¿No?
¿La ley? Sí, no sé. ¿En el 1980? ¿Cuándo vale? Una vez por el 40. Pero sí, sabíamos por el 40. Por 90. Ajá. 50 más 90 más 40 igual a 80. Lo que pasa es saber cuánto vale este ángulo muy bien. O sea, ¿qué pasa por el centro? Ajá. Ya, si pasa por el centro, ¿cuál sería? ¿Por qué alfa 50 la fuerza 50 para aumentar el ángulo completo? Bueno, la simplemente 80, abajo 10, el otro 10, arriba 10, 10, arriba 10, 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 si los 50 el ángulo que complementa sería 80 y ahí podríamos tirar el ángulo de O que es para AP. Sí, si los ángulos de alfa son 50, si fuera complementar el ángulo sería 80 y 80 más 90 que está abajo que está gente tengo 70 y el ángulo 10 y el otro 10 y el otro también 10. Sería su problema era que si pasaba o por el centro. Sí, acá también lo he la 6, a ver, esa es la que sale, ¿no? Esa sí la es. Parece más fácil, ¿eh? Porque la 6 parece ser que saca. Tenemos que dibujar. Cuando el dibujo es más grande, es más fácil de hacerlo. Cuando es chiquitito, no se ve más.
cada vez que hablo de estudio también será. No te olvides que tienes que estar con el centro, ¿no? Por favor. El centro, siempre el centro. Y del centro, ¿qué trazado siempre? Los radios también. ¿Cuál es la pregunta? Si se les ocurre del centro, trazar. Es una que sale 90, 90, 90 cuadraditos. Del C. Pero qué curioso, ¿no? Qué curioso. Si acá unimos, es de las que está. ¿No servirá? No sé. Comentamos. Comentamos. Este es el radio y el radio. ¿Te vieron? Ok, interesante. ¿Cuánto vale ese ángulo que está acá? 90. ¿El ángulo vale 90? Ah. Muy bien. Ah, ya. Chicos, mira, mira, ya me di cuenta. El arco PQ. Y hasta aquí todo vale cuánto es arco. ¿Cuánto? 140. Ok, o sea, 140 vale toda esta monstruosidad. ¿Esto cuánto vale? ¿No? 90, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es 90? Y esto que está ahí, ¿puedo disponer? ¿Disponer? A ver, vamos a jugar ahora. Ya escuché bien por tú. Ese valor lo inventé. ¿Está bien? El valor lo hemos inventado. Bueno, profesor. Yo acabo de llegar, igual avanzando. ¿Lo ven? ¿La cuánto? 25. ¿Segura? Me ganaste. En el alumno se queda el más. ¿No voy a tirar de las cuentas sobre? ¿No? Está bien, ¿no? Está bien. Felizmente. No, no sale 20. Casi me esperas. Por poquito, por poquito. Ya dabas a punto. ¿En qué valió? En redes. Y imagínate que era tu clave. Sería fatal que tu clave precisa. También había tu clave. Tengan cuidado, chicos. Había estos pases. Ahora estamos y no respondían. De emoción, es decir, controlar tus emociones. De emoción, no me ayuda. La verdad es que sí. Y que no es un mismo favor. Sí, ahí en los pasos. Sí, también cuando yo no saqué. Había visto mal, había visto mal. Ya salió en el número 6. Y ojalá que las 7 se sometió ya. Agarre más confianza. Ya. Las 7 más confianza. No me conviene que sea ATM. Algo, dice. Sí, pero no sería ATM. Ese no lo creo. Pero hay paralelas, ¿ah? El mismo cuello es un para. Y además AE es igual a S. ¿Cuál es el mensaje? Hay un derecho. AE. Pero vamos a tener el informe y nos lanzamos a la piscina. Pero hay que esperar que llegue agua. Entonces, si no hay agua aquí. Algunas clavado lípido. ¿Cuánto tiempo tienes la geometría? Más de 2000 años, chicos. 2000 años y sigue inventando nuevos problemas. La verdad es que no hay problemas. Los que inventaron la geometría ya hijos, inventaron cosas nuevas. ¿Te acordás? Hace 200 años también explican. Ahora que hago bien todo, inventando más cosas. Vamos evolucionando.
Pero este lecho muy chiquito, que está grande. A ver, chicos, sumarle el arco AD está acá, el arco D está acá, B, chiquitito, no me puede ni la cabeza para acá. A ver, si acá le pongo alma a B, si esta sería alma, ahí es igual a D. No sería alma más B. ¿Estás o no estás de acuerdo con la premisa que acabo de mencionar? Yo no sé. Te ayudo. A L, mira que es alma. Pasó a ser posible. Entonces, ¿a ti cuánto vale? Alma más. Ya, pero así estamos. Ah, ahí está. A E. El segmento A E es tronquito. Es por aquí. Dice. Esos dos tronquitos son iguales, por lo tanto, es un triángulo isósceles. Si tú ya sabes qué es isósceles, los ángulos van a ser iguales. Bien, digo, ¿qué te parece? ¿Cómo? Algo menos. No, justamente que ya se seguimos también. Claro que sí, me superaste. Dos alma, dos alma. El mismo de letras. Profe, como es, somos seres de letras. Lucía, Lucía.
¿Cuánto vale esa cosita? Ok, más. Chicos, estamos trabajando, pero no. ¿Cuál es la pregunta? A ver. ¿Qué nos pide? A ver. Ah, o sea, te pide esa operación acá. Ya, pero ¿sabes quién? ¿Ah? ¿Ah? Ya. Ya. Muy bien. Cuando trazamos una paralela, trazamos una recta. Y acá trazamos una recta. ¿Estos arcos cómo serían? Se puede decir. Los arcos. Iguales. Y dime, a ver, posiblemente. ¿Son paralelas o no? Está en el extremo. ¿Cómo deben ser estos dos? Iguales. ¿Esto cuánto vale? 2 horas más. Y esto vale X más. O sea, eso debería ser 2 horas más allá. ¿Más bien? Claro. Entonces, ¿X cuánto vale? Sí, todo lo que se acaba de cosas como siempre. Ya, ¿cuánto vale este? Puede ser 2 alfa más 20 más B menos 2 alfa y 2 B, claro. No, pero yo creo que eso ya es un poquito de término. Si después sería el arco A, o bueno, algo sería el arco A y el arco B. ¿Sabemos qué tal cosa es igual a esta cosa? Es interlocutor. Y así yo sé cuándo va el TF, está contando mis dientes. Creo que el problema es que hay algo también, pues. Tengo que dar una forma. Y parece que está creando todo. Pero si por quería hacer la comunidad. A ver, hacemos una pregunta. Acá. Ya, eso va a ir rosado. Ah, ya, otro socio. Incluso te das cuenta que es tangente o no es tangente. No, no. No es tangente, ¿no? Está cortando un pedacito. Pero el punto preciso. Ah, no. Acá sí. Acá sí está. Ya está. Y ahora mi pregunta es. Claro. Y esa pregunta está muy bien. ¿Cuánto vale? Sí, es un centeno. Estos son iguales, ¿no? Sí, valían dos centenos. ¿Cuánto? Es el ángulo central. No te hago más. Nada, algo es verdad, o sea, haz más paquetes. O algo más. Ya, vamos a ver. Dos alfa más. Pero el otro es igual, no sabemos. No, pero es lo mismo que hacer todo
Ya. ¿Él también va a llevar el libro general? No, no. Sí, sí, son setas. ¿Y todo cuándo es? Ya, ahora sí. Gracias. Ya, si tú me das para mis carreras, a todos, tres, seis. Seis, a las dos más cuatro. No más. Tengo 40. Igual así, ¿no? Haces un poquito de payaca. 140. Mitad. No te olvides que te tienes secas. Ya, el té, ¿cómo el té? También. No, sí, pero si tú haces eso, acá tienes algo como para aprovecharlo, ¿sabes? Ah, no, vamos a ver, no, no, si vale 70, 140, ah, ya. ¿Cómo, cuándo vale? Ah, no, la foto sale en el... ¿Y tú vienes? Dos años, ya que hay que creo que si se trata de FAO, Como le vi hace rato, que amplíe la parte de... Igual a 20 más 10, esta parte de acá es la 10, 20 más 20 es igual a
A, T. Perdón, más Acá lo mío está. Todos son probables de todo eso. El arco era el sector. Claro, claro. Chicos, la podemos. ¿De la S?
Por eso digo, si hay un arco, un arco con dos. Por eso, chico, yo le digo, si hay propiedad, lo lanzamos. Por eso acá. E y F, perdón. E y F, E y F. F. Son puntos de referencia. Bueno, también ahí es parte del centro, trazo porque sale. Pero no hay un más. N. P. U. Y es. Ahora, chicos, así. Acá hay una pista. Es una pista musical. P. U. Es ahí. P. U. Joven, joven. Es verdad que esta cosita es muy bien. Ah. ¿Sí? Y pues alfa. Después igual a F. ¿Ya? El ángulo END. E. N. N. ¿Qué dice? Ah, no, NP es el ángulo. Sería N. Sí, ¿no? Chicos, acá mi amigo tiene razón. El ángulo E, N, E sería, ¿no? Aunque ha puesto el E. El E arriba y el E. Ah, el E arriba. ¿Qué tal es? El ángulo está ahí. El. Ya, a ver. Observa con los ojos. Ahí está. Y define alfa más coordenadas. Alfa más que. Más coordenadas. Algo que tenía una relación con el árbol que es una parte de la, el árbol que es UP, tiene una relación con el árbol de E, N, claro, ya me di cuenta. Tiene razón, hay una relación que está relacionada con el árbol de E, N, D, entonces, entonces, te ganaste. Me ganaste. Ah, bien, es la alma. ¿Cuánto vale esta cosa? Me ahí. Ah, sí. Ya, ya aquí empezó a calcular ya. Alba. Muy bien, excelente. Algo, algo. Mira, chicos, este ángulo más este ángulo, ¿cuánto se marcha? Este ángulo más este ángulo, de un punto de atrás a gente, de atrás a gente. ¿Por qué? Eso siendo. ¿Cómo se ve que sigue haciendo acá? Hay una propiedad por que es así. En una secuencia cualquiera, tiene un punto que trata a la gente y trata a la gente por la mayoría. Y dice así. Y si esto vale algo, y esto vale teta, teta más a la noche. Eso no te puedes olvidar. Profe, está seguro. Ahora el 6. Centro, ¿no? 6. Y si es centro, lo entrega bien. ¿Eh? Yo la tengo ahorita ganando. ¿Cómo está? 90, 90, 180. ¿Es un cual y ya te faltan 180? ¿No? Demostrar. Entonces, yo voy a ver el momento con la acción de Mario. Dos tetas más quieto. Dos tetas, dos tetas. Más quieto. ¿Cuánto es? 180. ¿Por cuánto multiplicas? ¿Por cuánto?
dividido por 2. ¿Por qué por 2? 2 por 2 sale 4 más el 2 se cancela. Y ahora cuánto. 13. Hay 3 en la carta. Para que nunca te olvides, es igual que el primero. Solo que el primero vamos a hacer. Entonces sería así, amigos. 210 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es 21 por 21? Muy bien, te pasaste. 440 ahí. Y 10 al cuadrado, 2 bolitas. Ahí está. O sea, los tres son mil. O sea, si sabes el primero, ya sabes el tercero. Si sabes el primero, ya sabes el segundo. Si sabes todo, ya sabes el primero. Ahora, pero algo más. ¿Qué pasa cuando un joven le dice, señorita, sume por lo que mira? 6 más 10. No, 16. No, mira, más 14. Ah, muy bien. ¿De cuánto mundo la vas a ver? 4, ¿verdad? Y así, profe, y acá tenemos un día, me da 18. Y así, por decir, hasta el número 162. ¿Por qué? ¿Cómo se ve así? El primero más 100 sobre 2,
por el número de el primero lo tengo, el último lo tengo. Y bueno, ya. ¿Cuántas veces se deja? Hay dos cosas ahí. O lo completas todo, o lo haces con volumen. ¿De cuánto más te vas a hacer? La forma buena, pues. Más cuánto. Fácil, fácil. Esto ya se me da en su número mundial. 6 menos 4. Lo que dice R es igual a 2. Mira, 4 por 1, ¿cuánto por 1 qué es? 4 más 2 sale. Entonces, esa cosita monstruosa igual a qué? A 160. ¿Cuánto vale tu N? Con lágrimas en los ojos. Como la canción. ¿Cuál? La suma es igual. El primero más 100. Más el último sobre. 162 más 6 con 3. 168. Entre 2, 84. 84 por 46. Muy buena pregunta y es bueno poder acá arriba, porque a veces se puede olvidar. ¿Ya? Me dijiste, mira, 1 por 2, 2 por 3. Y 3 por 4, ¿verdad? Ya, suponiendo que fuera chiquito, o sea, más de chiquito no vale. Acá está 3, 4, copia 3, 4. ¿Quién sigue al 4? 5, excelente. Ahora la cuenta es difícil. ¿Cuántos factores observas? Por eso va 3. Y como el 3, a ver, acá hay 2, acá hay 6 y acá hay 12, la suma con 3. De la fórmula es el último por el que sigue son cuatro. Son el 3. Esa es la fórmula. Y si fuera 1 por 2 por 3. Ah, si fuera más grande. 1 por 2 por 3. Y 2 por 3 por 4. ¿No? Y si tú quieres, de repente la llapita dice la llapa, 3, 4, 5. El último, ¿quién es? 3, 4, ya no sabes, ¿no? La movilidad. ¿Y cuántos factores? 4. Mira, suave, Siempre 90. 90 no. A ver, checa acá donde 6, ahí donde es 24, ¿sí? Y acá sale cuánto. Sí. Y la suma. Ya no te puedes quitar. Pero cuando no se repite, 1 por 2, 3 por 4, más 5, porque está haciendo aquí, solamente con. Vamos a intentar hacer. ¿Te parece bien si la 1 de la tarde lo quita más fácil? La 1, ya. La 1 debe seguir usando esta técnica. ¿Por eso? Usando esa técnica. Usando esa técnica, pero acá. La suma es el primero más el último sobre 2 por el número de factores, ¿era cuánto? 40. En el tuyo, ¿qué aparece en el tuyo? Tienes el primero, tienes el último, ¿qué te falta ayer? El número de factores. Intenta, por favor. Y lo más rápido. Empieza a multiplicar, hay cosas, es como la geometría, ¿no? Grave en la forma, chicos, grave en el almacén. Todo es parte de nuestro aprendizaje que estamos aprendiendo los utilizar. Porque esto es una serie aritmética. La suma es el 6 más el último sobre 2 por todo por 40, porque son 43.
Claro. Excelente. Ya sale la dice, ¿vale? Y dice, chicos, la siguiente con el caballero, me parece un poco que la... Chicos, son bravos. ¿Ves? ¿Se entendió? El primero más el último sobre dos. Por el número de factores. Acá es 40. ¿Y tú cuánto está para ir al final? Una vez más, Mira, chicos, una cosita. ¿Qué números ves ahí? Dos y más. ¿Qué números estás viendo ahí? Números pares. ¿Consejo? Ya. Dime, ¿cuánto es la mitad de ocho? ¿Quién sea cuatro? ¿Y cuatro por cinco? Ahí está. Mira, mira. La suma es 10 y la suma es 10. ¿Y más o 3? Bueno, ¿cuál es la suma de los pares? ¿La mitad del último por el qué? Sí. No fue el último de la suma. Por eso, un par de consecutivos. Si no fuera una suma así como avance, ¿cuál es el par? También. Sino que esta llamada para todos. Para 4, para 6. Pero si fuera más 5, sería como esta técnica. Permíteme comentarte esta chiquita. 1, 3, 5 y 7. A ver, ¿cuántas veces hay? ¿Ah? 4. ¿Y cuánto es? 4 cuadrados. Ahí está. Pero ¿cómo sale el 4? 1 más 7. 8. ¿Entre 2? 4. Si el examen te dice así, amigo, sumes 1 más 3 más 5 más 7 hasta el número 79. Ah, un momentito, profe. Bien, gracias. 79, no te pases. 1 más 79. ¿Entre 2? 20. Ah, 20. Dios mío, amigo. ¿Cuál? ¿Y cuánto demoras? Más o menos 40 segundos. Menos de 20. ¿Ves? Pero mucho también lo que más si fuera consigo, ya cambia, si fuera consigo usa esta técnica. Mira, cuando yo digo revisa la problema número 2, revisa la número 2, revisa la número 2, revisa la número 2, por favor. Revisa la 2. 2, 4, 6, 8, mira, no me atento a revisa la 2, tiene que revisar la 2, por favor. Lo acabo de ver, profe. ¿Está bien? 2, 4, 6, 8. ¿Qué es lo que son pares, no? Aplica esa técnica de pares. La mitad del último por el que sigue. Si aparece el último, lo aplica sería. ¿Un medio o no? Claro, un medio, porque sí. Le decimos a los amigos. Pero imagínate que usted lo haga. Está 2, está 4, está 6. Así, así, hasta dónde está. Hasta. ¿Quién es igual a quién?
Ya, una consulta. Cuando son pares, ya. La mitad del último, ¿por quién? Por el que sí, la llama sur. ¿No? ¿Y este es igual a quién? A 1040. Una consulta. 1640, tengo entendido que le puedo sacar décima. Si le saco décima, ¿qué me queda acá? 164. Y si le saco cuarta, acá le saco cuarta. Cuarta sería 4, ¿a qué sería? 1, o sea, sería 41 por qué. Por, este valdría 40 y este valdría cuánto. Por tanto, Q entre 2 es igual a 40. Q entre 2 es igual a 40. ¿Cuánto vale Q, chicos? 20. Profe, el subconsciente a veces nos hace equivocar. ¿No? 80. Profe, ya está, ya llegué a decir, un momentito. Marca la clave. Pues. Estaba igual que si había 20 para que también vea, ¿no? No había, estaba suave que se haga. No, clave. Tú piensas, me pensé 20, ¿qué va a pensar? Yo, Marco, ¿qué? ¿Ah? ¿Dónde? Le vuelvo a comentar, sí, le puedo contar. Tenemos que ir al final, siempre hasta el final. A fin de día. Bueno, me gustaría que la tres, por favor, ya, con la confianza que se tiene ustedes mismos. No se van a la 3, a la cuenta que me asisté por 3 minutos. La 3. Mirando qué fórmula usan, ¿no? Hay muchas fórmulas. Esta te ayuda bastante. Y te comento, ¿sabes cómo salió 4 este? Avanza 4 y 4. ¿Y cómo ha salido 2? 6 menos 4. N por N más 1 partidos unidos. La segunda forma cuadrada de 3 partidos. La de 1 sobre la primera, sobre el 4. Claro. Ahí se puede ver. La virtualidad. Thank you.
Se acordará de acá un poquito borrado, ¿no? Sí. Ya. Hay que aplicar también la pintada. Luego voy a dibujar lo más. Es el número 5 que ya pedí. La idea es. Ya vemos cómo se puede editar. Ahí tenemos el papel. La 3, o sea, 2,298. Muy bien, gracias. Vamos a hablar de los números terminales. ¿Cuáles son? 1, 3, 5. Profesor, mira, chicos, ¿qué cosa es un número terminal? Cuando decís que es el chico, cuando unas tres bolitas y uno hombre se hay un triángulo, pero si no es ese. Acá, si te tratas, mira, mira, acá hay un triángulo. Triángulo, ¿cómo se llama el número de triángulo? Mira, acá hay un triángulo. Uno, acá cuánto. Tres, tres, cuatro, cinco, seis. Y acá, justamente, nos tomamos. Chicos, el break es importante también. Vamos a poner 5 segundos. Ya está. 5 minutos de descanso. Vamos. Completamente de seguir. Eso no es la mucha. Respirar un poquito de oxígeno. Se conecta más de los virus del espacio que viene. Pero, o sea, ahora es que yo te escribo el medio de todo el mundo, yo no sé cómo es el mismo que entra en cada una de las cosas. ¿Por qué se hace este punto? Ya, pero ¿cómo te tenemos de ellos para allá?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gracias.
La parábola es. Por si acaso le dije así como funcionaba, no sé, fuera que estaba algo así parecido, me decía eso todavía 1-1 y acá era 1-3. Ojo, el radio A. 2L, y ponemos teorema de Pitágoras. Esto cuadrado, cuadrado primero, el doble producto, más esto cuadrado y. El A cuadrado se elimina, el A cuadrado está para acá, y va para acá, ¿no? Eliminas un L, ¿no? L sobre A, 4 sobre L. L vale 4, y A vale 3. Triángulo notable, 3, 4 y. Si no vale 37, y este es 90, 90 más 37, 120 y 87. Y este es el arco único. Bien, por acá, chicos. Ah, los números triangulares. Esos son los famosos triangulares. Hago esto. 1 más 3 más 6 más 10. El 5 está acá. Por 2 y entre 2. Por 2 entre 2. Por 2 entre 2. Por 2 entre 2. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá sale algo bonito. Como todos tienen 2, factorizo el 2. Abajo, ¿eh? Arriba, ¿qué hacen? 1 por 2. Acá hay 2 por 3. Acá 12 es 3 por 4. Por 4. Ojo, 1 por 2, 4 por 4. ¿Cómo son? ¿Cuántos números de valores tienes? ¿10 o 20? Los 20 números de valores. Los 20, los 20. A un medio. No te olvides que esta sumita es así. 20 por 21. Y ahora viene el que sigue. Bueno, aplicar ya los principios importantes. Importantes. Don José Cancela. 7 por 22. 174. Y su bolita ya. Número que sería lugares. Así se hace. Y el número 5 es muy bonito de hacer porque esto, chicos, es así. Mira. Ojo, mira lo que va a hacer. 1 por 2 más 1. 2 por 3 más 2. 3 por 4 más 3. Y así. Profesor, ¿cuántos factores dice que son? ¿Cuántos factores?
A ver, son tres las manos. Forma. Así va. Ahí va a dar 5%. Menos la razón, menos un tercio, de la razón negativa. O sea, acá sale más un tercio. Sale 3. Dicho, si no le vas a dar el examen, no, nada ahí. Lo que te voy a dar. Bueno,
Le bajo el 10 a 1, más uno de 2, a veces para 2. Ya, continúo mucho. Creo que de las 7 esas 15, así que está bien. Las 7 por menos razones negativas es geométrica. Cuando es geométrica, cuando es una progresión geométrica, tiene una oportunidad de sacar la fórmula. El primer término subimos es la fórmula. El método cuánto vale 1. La razón por menos un tercio, por menos un tercio, ya que quiero un tercio más negativo. La razón depende de 1 sobre 1 menos razón negativo.
1, menos 1, si se hacemos 10. 4, si se aplicando el extremo de medios, 3 cuartos. Gracias. La 8 nada más es de para que si no quiero dibujar. Así está. Thank you.
Ya, mira. Chicos, si hay 100 cuadros, 100 sumados, ¿cómo los tenemos que decir? Sencillo. ¿Cuál es el secreto? Por acá. 5 de 108. 9, 12, 11, no hay consecutivos. Acá a ver, acá es 11, ¿ya? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la opción? Sí, bueno, más uno. Más uno. 11 menos 5. Profesor, me parece que es inseman. 11 menos 5. Profesor, me parece inseman. 11 menos 5. Ah, queda aquí. 11 menos 26. Acá se ve más 5, 11 menos 5. ¿Qué te pide hacer algo de son 100 sumandos? Si son 100 sumandos, ahora hasta 2 tendrías. ¿Sí? 50 de las matrices. El primero, 11. Y si hay 20, 50 sumandos de 1. ¿Cuánto? 200 37 37 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2 6 7 2
Alexander. 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 Alexander